Bueno, estamos en la esquina de San Martín y Avellaneda. A mitad de cuadra se encuentra el Sanatorio de Bernal, donde un grupo de familiares han cortado un tránsito, manifestándose por las muertes que denuncian que han ocurrido en este lugar por mala praxis. Para conocer un poco los casos. Y la indignación de los familiares es algo que se repite y es algo que aparentemente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hace caso omiso. Siguen funcionando las clínicas con un montón de denuncias. Se vincula en todas estas denuncias a las obras sociales, como bien nos cuentan algunos de los familiares. Y toda esta gente merece, de alguna manera, una respuesta. ¡La gente se está pidiendo hablar! ¡Saquen a su familia! ¡Queremos justicia! ¡Basta de muerte! Familiares y
la gente que se encuentra reclamando se dirigieron al ingreso, lo que es la guardia del lugar, en la calle Avellaneda, para visibilizar la protesta. Contanos, ¿cómo es tu nombre? Denise. Denise. Febrero del 2014. Esta es la medicación. Vamos a tratar de que se vea. Ahí vemos la fecha. Tenemos papeles de contenido. 2014. ¿Tenés la receta o algo? Decías. No, ahora no. Está todo bien. ¿A quién le dieron esta medicación? A mi tío, que murió el 1 de marzo. Le tomaron la vía central, le compraron un pulmón y le hicieron 6 operaciones en el cuello. Murió 2 días después en terapia intensiva. ¿Y qué explicación les dio la clínica? ¿Alguna explicación? Porque él tenía leucemia, entonces nos dieron una explicación como que él tuvo un infarto producto de la enfermedad. Producto de la enfermedad. Pero a ella no dijeron nada de la medicación vencida. No dijeron nada tampoco. O sea, ni siquiera dijeron que lo quisieron salvar y que eso fue un procedimiento, o sea... No dijeron nada. Como si no hubiese pasado nada. Yo lo encontré en el pasillo a él llorando ensangrentado, y lo metí en la pieza y empezó a preguntar qué pasó. Vino un médico, lo miró, puso cara de terror, fue a la sala de enfermeros, mi tía lo siguió. ¿Y por qué le hizo eso al chico? Porque yo no me iba a hacer cargo. Eso no fue lo que dijo el médico. Y lo tuvieron a la noche, le dijeron, vamos a hacer una tomografía, lo llevaron porque no se casó con él. Decinos el nombre completo de tu tío. Ricardo Silva. Bueno, gracias.